Hola amigos. Hola amigos. Soy Francesca. Hola amigos, somos Traveler Generation y hoy les vamos a hablar y les vamos a dar 10 consejos en cómo viajar barato. Así que esto es lo que nosotros hemos estado haciendo por 6 meses en todo Sudamérica. Espero que les funcione y chequen para checar. Quédense para... Chequen para checar. Quédense para checar el video. Número 1. Siempre tienen que estar seguros de encontrar un vuelo barato. Y esto es algo de lo más importante, es uno de los puntos más importantes, porque buscando vuelos baratos vas a ahorrar mucho dinero. Nosotros utilizamos páginas en internet que puedes encontrar descuentos o incluso promociones demasiado increíbles en cómo encontrar un vuelo súper barato. La página que nosotros utilizamos se llama Momondo y tienen que tomar muy en cuenta dos cosas. Tienes que ser flexible siempre en días en los que vas a viajar y fechas, obviamente los meses también cuentan mucho. Otro tip que te voy a dar es simplemente trata de comprar tu vuelo, si se puede, un mes antes de que hagas tu viaje o semanas antes, así que el vuelo puede ser un poco más barato. Otra de las cosas que tienes que tomar mucho en consideración es tienes que ser flexible hacia la destinación o el destino que quieres ir. Puede ser que a veces vas a encontrar un vuelo súper barato y no es el lugar al que realmente quieres ir, pero encontrando esos vuelos muy baratos es una opción genial para descubrir cosas nuevas, gente nueva, culturas nuevas, cosas nuevas, comida, lo más chingón de todo el mundo. Entonces, por favor, siempre tomen mucho en consideración esto. Otro punto que les quiero dar es que siempre traten de tener un plan financiero en cómo viajar. O sea, financiero me refiero a cómo gastar su dinero. Depende de cuánto tiempo van a viajar. Si su viaje es de un par de meses, siempre tengan en cuenta que tienen que ir haciendo un poco de contabilidad de cuánto es lo que pueden gastar. Si su viaje es de 2 o 3 semanas o una semana, pueden hacer esto por día, pueden utilizar una cierta cantidad de dinero por día y así van a ahorrar bastante. Entonces, con esto no quiere decir que usted tenga que ser el típico aburrido que está solo por ahí, no. Pueden salir con las demás personas, pueden disfrutar de la vida, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero siempre haciendo, siempre tomando en cuenta que tienen que gastar poco dinero si quieren sobrevivir a un viaje. Otro de los puntos que les quiero dar es cómo dormir gratuitamente o cómo hacerlo de una forma barata. Nosotros lo que hemos estado haciendo últimamente es hacer camping, que es una de las formas más divertidas en las que a veces es gratuito el camping. Vean, como por ejemplo acá. Aquí enfrente de un lago y es algo muy chingón. Todo esto porque obviamente no gastas dinero. Obviamente tienes que lugar en una ciudad, no se puede hacer esto, pero siempre trata de buscar un hostal que sea barato. Nosotros lo que hacíamos muchas veces era dormir en hamacas o dormir en un dormitorio. Obviamente para ustedes puede ser un poco incómodo porque tienen que tener su privacidad, y como es un dormitorio en donde normalmente hay mucha gente, pero es la forma más barata de hacerlo, entonces sacrificios. Es algo muy importante. Número 4 es el más importante, aparte del número 1, es la comida. Número 4. La comida, amigos. Todo mundo siempre come. Pero si ustedes lo... si ustedes lo pueden hacer de una forma económica, es mejor. Si están en un hostal, siempre tienen que fijarse que el hostal tenga una cocina en donde ustedes puedan cocinar para ustedes mismos. Así que ustedes pueden ahorrar dinero en cuanto a no gastar en un restaurante todos los días. Nosotros desafortunadamente lo hicimos algún tiempo y nos dimos cuenta de que esto era algo que nos estaba acabando y nos estaba llevando a la ruina. Entonces no sean flojos. Cocinen para ustedes, aunque sea comida fea, cocinen para ustedes. Pero otro tip que les voy a dar, un consejo más, es si están en un pueblo o en alguna ciudad que sea importante o en cualquier ciudad, otra de las formas más deliciosas y más baratas de comer es yendo a los mercados. En los mercados siempre vas a encontrar gente que hace comida, y aparte de que es una comida muy deliciosa, puede ser comida muy típica del lugar. Entonces asegúrense de disfrutar, no se detengan por nada del mundo, pero ahorren dinero. Eso es algo muy bueno. Número 5. Visiten los lugares que sean gratuitos. Si están en una ciudad, si a ustedes les gusta el arte, como a nosotros nos encanta el arte, los museos, ir a teatros, escuchar una ópera.
Asegúrense de que, bueno, no asegúrense. Normalmente en los museos hay días en los que es el acceso libre o muy barato. Entonces traten de siempre buscar ofertas, bueno, no ofertas, como un lugar en el que sea gratuito. Un museo en el centro histórico de cualquier lugar, exposiciones al aire libre, porque hacen muchas exposiciones de arte al aire libre, o incluso entrar en museos que sean gratuitos. Esa es una forma muy buena de poder conocer un poquito más la cultura sin tener que gastar. Y si eres estudiante y tienes la tarjeta, puedes, el carnet, ¿cómo se dice? Identificación de estudiante, muchas veces te dan descuentos, entonces puedes ir al museo que está muy bonito, pero descontado. Ok, otro consejo. Número 6. Para moverse y trasladarse de un lugar a otro, esto lo hacemos nosotros mucho, es buscar siempre los autobuses locales. Aunque ustedes sean gente muy fresa y que les guste moverse con lujos y cosas así, para no gastar mucho dinero, porque esos cuestan muy caro, especialmente en Sudamérica son muy caros los buses, utilicen el bus local, aunque sea un bus en el que se suban gallinas, gente con perros, todo eso está muy chingón. El único pedo es que no tienes que gastar mucho dinero, e incluso puedes utilizar el autobús nocturno para ahorrarte una noche de hospedaje en algún hotel. Sí. O si no eres flojo, no seas flojo, espero, usa tus pies. Camina. Y nosotros en Sudamérica lo que hemos hecho, y son dos países en los que principalmente es muy fácil hacerlo, es en Chile, en Argentina, el poder del dedo. Es mágico, amigo, con esto llegas a donde se te pegue la gana. Y bueno, esa es una forma de moverte gratis. Número 7. Disfruta de las cosas más simples. No importa que seas una persona que necesite lujos, que necesite cualquier cosa para ser feliz, no se necesita eso para ser feliz. Lo que necesitas es todo lo que hay a tu alrededor. Mira, chingón. Y siempre mantener una actitud muy positiva. Número 8. Aunque llegues en lugares como turista, obviamente el turista siempre le van a querer meter todo el precio, entonces siempre traten de hacer lo que la gente local hace. Nosotros lo que hacemos mucho cuando llegamos a algún lugar nuevo es preguntar qué es lo que la gente local hace para divertirse, a dónde se puede ir a bailar, a dónde se puede ir a cenar, a dónde se puede ir a divertir un rato, para pasear, y obviamente que no sea caro. De que si ustedes en algún momento quisieran ir a Machu Picchu, les van a sacar un ojo de la cara porque es muy caro. Pero todo lo demás, súper barato. Checa nuestro video sobre Machu Picchu, porque nosotros lo hicimos muy barato. Muy barato. Hay un camino gratuito para llegar a Machu Picchu y no tienes que gastar $300 que te cobran para subirte en un tren que dura una hora. Entonces, así ahorras mucho dinero. Número 9. Nosotros lo que hacemos mucho para no gastar en hospedaje o comida muchas veces es utilizar un sistema que se llama Workaway. Workaway te permite viajar, conocer países nuevos, conocer culturas, haciendo intercambio de voluntariado. El voluntariado consiste en que tú vas a ser el esclavo de las personas por un cierto tiempo. No, es broma, no. Ustedes tienen que hacer un trabajo de voluntariado en cambio de hospedaje o alimentación. Hay lugares en los que te dan alimentación gratuita y la comida es muy rica. Y también es muy bueno hacer voluntariado porque ustedes así no gasten en hospedaje y no gastan en comida. Número 10. Este punto es en especial para parejas o para familias. Si ustedes son personas que quieren conocer lugares o quieren descansar sin tener que estarse moviendo de aquí para allá en autobuses o perder tiempo en la estación de autobús esperando a que el bus salga, pueden comprar un paquete turístico muy económico. De estos los puedes encontrar en oficinas de turismo o en agencias de viajes. Siempre asegúrense de que el precio que les estén dando por un paquete turístico lo valga. Porque así, de esta forma, ustedes pueden descansar, se pueden relajar, puede ser un hotel todo incluido, con su familia, los niños que no chingan un poquito, entonces sí se pueden divertir un poco. Y si es para parejas, unas mieleras, que se acaban de casar y quieren tener un poco de privacidad y descansar, busquen un paquete ideal. Mucha acción. En la descripción podrán ustedes encontrar
nuestros links de nuestra página web en donde están los recursos, y en esta página de recursos ustedes pueden encontrar vuelos de avión muy baratos, pueden encontrar hospedaje gratuito, pueden encontrar esto de Workaway, otra que se llama Woofing, que es mucho más bonita que Workaway, pienso yo, pero nunca lo hicimos, pero cuando podamos lo vamos a hacer. Pueden encontrar incluso, si ustedes quieren comprar una guía de viaje de cualquier ciudad o país, pueden encontrar igual en nuestras descripciones los links para poder comprar todas las cosas que ustedes quieran. Si ustedes quieren adquirir un poquito de nuestra sabiduría y cosas que ustedes quieran y que necesiten, clic. Down there. Ahí abajo. Ahí abajo. Y bueno, suscríbanse. Suscríbanse. Y por favor, danos un like, un me gusta. Sí. Muchos. Si les gustaba el video, y vamos a darle más consejos en los próximos videos sobre cómo viajar. Y como pueden ver de mi acento, no soy española, soy mexicana, yo soy italiana y mi novio es... Yo soy mexicano, güey. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.